del Para Todos es un programa que es uno más de los que desde la Consejería de Asuntos Sociales se está impulsando para que las personas con discapacidad puedan participar en las mismas actividades que puede hacer cualquier ciudadano sin discapacidad y donde el deporte es una de las más importantes. En este momento son más de 7 actividades de deporte adaptado las que se están impulsando desde la Consejería y además no solo eso, sino que además se está potenciando en las ligas intercentros para que haya también una cierta competencia entre ellos y un cierto espíritu deportivo en la práctica de estos 7 deportes adaptados y además la creación incluso de clubes deportivos profesionales que hagan que también se vean el valor y el esfuerzo que las personas con discapacidad tienen y ponen cuando hacen también deporte. El gobierno regional lo que ha hecho es impulsar en estos años una práctica o una red de atención a personas con discapacidad que es sin duda la más importante, no solo en números sino en calidad de toda España y que cuenta con más de 21.000 plazas de atención a personas con discapacidad. Desde todos los centros que atienden a las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid tienen entre sus objetivos impulsar no solo la atención especializada en la parte de apoyos que necesitan estas personas, sino promocionar también su mayor autonomía, su vida independiente con la gestión de un ocio sano, de un ocio libremente decidido, siempre que sea posible y también con la práctica del deporte. El tercer plan de acción para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, pues lo que pretende es precisamente ser un cuaderno de bitácora de todas aquellas acciones, de todos aquellos objetivos que realmente desde la Comunidad de Madrid quieren mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.